Buenos días, estamos otra vez aquí con ustedes, como todos los martes en nuestro programa Formación en Acción, un programa de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, para todos ustedes. ¿Y cuál es el objetivo? Pues presentarles a personas que trabajan en el CECATI, alumnos, vinculadores, de todo hemos traído aquí. Así es de que, bueno, esperamos que estas experiencias sigan siendo de su agrado porque hoy también es especial. Y está con nosotros de visita el CECATI número 173 de aquí de la Ciudad de México. Viene nuestra vinculadora, bienvenida vinculadora. Gracias. Araceli Hernández. Qué bueno que estás con nosotros y que nos va a contar cosas muy interesantes de su CECATI. Y nos acompaña también una alumna, ¿exalumna o alumna? Exalumna. Exalumna del CECATI número 173 de la especialidad de diseño de modas. Ella es Mayumi Salmerón. Mayumi Salmerón. Es que nuevo nombre para mí, Mayumi. No sé si ustedes lo habían escuchado, pero es lindo nombre y nuevo nombre. Muy bien, bienvenida también, Mayumi. Ya nos contarás. Vamos a empezar, pues, por ubicarnos, ¿dónde está el CECATI? Yo sé que ustedes, después de escuchar a Mayumi, y tenemos otros dos invitados que vienen después, ¿eh? Después de escucharlos, van a quedar con ganas de llegar a estudiar al CECATI número 173. ¿Dónde se encuentra? Ok, nosotros nos Araceli. Ubicamos aquí en Calzada de Tlalpan, número 1021, aquí en la Alcaldía Benito Juárez. Para llegar es muy fácil, estamos a 2 cuadras de la estación del metro Nativitas de la línea 2. Ah, perfecto. ¿A dónde pueden llamar si quieren llegar? Claro que sí. También pueden pedir más información al 5532-6171. Perfecto. Luego les vamos a repetir los teléfonos porque vamos a escuchar qué nos cuenta Mayumi, Mayumi, exalumna de diseño de modas y una de las, experiencias interesantes que todos quisiéramos que nuestros alumnos vivieran al egresar del CECATI. Cuéntanos, Mayumi, ¿hace cuánto que estuviste estudiando en el CECATI 173? Empecé en el, más o menos como en los 2017, comencé con la primer taller, que fue el diseño de modas, que fue dibujo. Comencé dibujando, hice toda una colección. Entonces, es algo desde hace mucho tiempo que yo quería hacer. Entonces, cuando entré al CECATI, pues tuve la oportunidad de comenzar a dibujar, ¿no? Sí. Me gusta dibujar, pero pues no tenía como las herramientas que yo requería para hacerlo de una manera pues más profesional. Claro. Cuando entro al CECATI y mi sorpresa es que, bueno, era dibujar caras, dibujar rostros. Y pues todo lo que yo tenía en mi cabeza, que me tenía con esas ganas de crear algo, pues fue la oportunidad para poderlo hacer. Creé toda una colección dibujándola y pues salí, estuvo muy emocionada en ese taller. Y después, continuando, hubo otro curso, porque van consecutivos. Así es. Hubo otro curso que se llamó modelado sobre maniquí. También me di la oportunidad, dije, bueno, si ya comencé con esta capacitación que me gusta tanto el diseño, entonces continué con el siguiente curso, donde ya comenzamos a trabajar sobre el maniquí, empezamos a hacer algunos diseños, pero pues era con tela simple, no era como un diseño. Entonces, un curso muy padre, comencé haciendo algunos moldes, que yo jamás había hecho moldes en mi vida sobre el diseño. Y pues fue un tiempo que principalmente lo hice para mí, ¿no? Porque el simple hecho de volver a regresar a la escuela, yo soy licenciada en Administración de Empresas de la UAM Azcapotzalco. ¡Ah, qué interesante! Pero pues esta parte de mi vida, pues no la había podido realizar. ¿Por qué? Porque, bueno, otras escuelas requieres cumplir que semestre, cuatrimestre, o sea, son como muchos, y mucho tiempo, ¿no? Entonces, así yo no es. Contaba con demasiado tiempo para esto, y lo que me llamó la atención del CECATI es que podría ser por la mañana o por la tarde, y bueno, se acoplaba a las necesidades que yo requería, ¿no? Que era estar dedicada a tomar el taller. Tomo este taller y bueno, la verdad es que me gustó mucho. Aprendí cómo hacer prendas desde cero, ¿no? De no saber diseñar absolutamente nada, comencé a hacerlo. Y bueno, para mi sorpresa, termina el curso, hicimos una exposición en el salón que estuvo muy bonito. Pero ahí había algo que me llamaba más la atención, así como que el que sigue, ¿no? Ya así comencé es. Dibujando, ya hice algunos diseños en manta, o sea, era manta. Entonces dije, bueno, ¿cuál es el siguiente paso, no? Ya fue hacer prendas sobre el maniquí.
que comenzamos el curso y ya dijo la maestra que ahora sí vamos a hacer ya con tela en serio. O sea, con una tela bonita, que fuéramos trayendo telas y que aparte iba a haber, íbamos a crear una colección porque era el cierre de ciclo de Secati del año pasado, que fue más o menos como en agosto. Uh-huh. Entonces, pues ahí mi imaginación empezó a volar. Dije, wow, está increíble, porque vamos a presentar nuestros diseños y todo lo que hagamos ahí en Secati. Entonces, a mí esa parte me motivó muchísimo porque pues comencé a buscar las telas, empecé a trabajar en algunos diseños de los que había yo dibujado, dije, bueno, es la oportunidad de hacerlo. Y pues la maestra lo que hizo fue darnos el seguimiento y las herramientas para que podamos nosotros ya hacer sobre el maniquí, comenzar a hacer los diseños, ¿no? La primer parte para comenzar a hacerlo fue encintar el maniquí. Uh-huh, eso nos llevó uh-huh. casi una semana encintar un maniquí, ¿no? Yo los he visto encintados, sí, que es cinta, una cinta, sí, ¿cómo sí, se sí. llama esta cinta? Es una cinta de lino. De lino, y bueno, con los alfileres, bueno, uh-huh. que terminamos con todos los alfileres aquí, pero la verdad es que fue algo muy, muy divertido. A mí me gusta muchísimo toda esa parte. Y bueno, comenzamos desde encintar el maniquí. Entonces, pues comencé a comprar algunas telas, comencé a diseñar. Algunos de los diseños que presenté en la pasarela son los diseños que están aquí. Y tengo varias amigas. Una de esas amigas, ella es una cantante, se llama Estíbaliz, y tenía una gira con su banda que se llama Ersebet por Europa. Y le dije, oye, amiga, dame la oportunidad. Mira, estoy tomando yo este curso, estoy diseñando y pues me gustaría hacerte un diseño. Al principio sí se quedó así como que, ¿qué me vas a hacer? Ajá, ¿no? Sí. Pues ¿confiaré? Porque, sí, la verdad es que sí confió porque al principio así como que, pues es que, ¿qué vas a hacer si estás empezando tu curso, no? Entonces comencé a hacerle algunos diseños, le mostré más o menos qué era lo que estaba haciendo y le gustó mucho. Y sí, cuando se fue a Europa el año pasado, se llevó 3 de los diseños, se los llevó a toda su gira por allá. Entonces, a mí me gusta mucho la ropa gótica, la ropa dark, que lo que presenté de diseños, todos los diseños fueron inspirados en la cultura gótica, que fue diseños primavera-verano, porque, bueno, sí, como ven, son diseños muy ligeros, son telas muy ligeritas, sin mangas, que se pueden poner cualquier día del año. Y aparte, claro. Pues muy elegantes, ¿no? Claro. Mi sorpresa fue esa, que la verdad es que yo, con el apoyo que tuve de Secati, pues yo lo vi en grande, ¿no? La maestra nos dijo, bueno, van a hacer 2 diseños, máximo 3 diseños. Y pues yo la verdad dije, bueno, creo que puedo hacer algo más grande, ¿no? Entonces, la verdad es que me motivé muchísimo, comencé diseñando. Tengo varias amigas que también les gusta todo este movimiento oscuro. Y comencé a tomarles medidas y a trabajar junto con otra compañera. Me alié con otra compañera también ahí de Secati. Y ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo la verdad pues no tengo los recursos, ¿no? Para diseñar, pero ¿qué te parece si hacemos la colección juntas? Entonces también en Secati tuve la oportunidad de conocer gente muy talentosa. Gente que tiene un conocimiento increíble. Entonces esta amiga que conoce ahí me dio la oportunidad de yo también retroalimentarme. Con lo que nos enseña la maestra y con los compañeros, porque también llega personas que ya saben dibujar, saben diseñar, saben coser. Entonces, en algún momento dices, oye, yo no sé hacer esto. Ella me enseñó a usar una festonera, que yo en mi vida había usado una festonera, ¿no? Ajá. O una máquina, una collaretera. Yo había cosido en máquina recta. Entonces, pues también ella me abrió como otro panorama, decir, a ver, claro. Existe otro tipo de máquinas, otro tipo de acabados. Y con ella aprendí lo que es la alta costura. Entonces, la verdad es que me empapé de muchísimo conocimiento de cómo terminar una prenda en excelencia. Y ella, pues, al final me dijo, oye, te lo agradezco. O sea, trabajamos en equipo. Me gustó trabajar mucho con ella. Trabajamos en equipo y pudimos presentar esta colección, ¿no? Fue una colección de 9 prendas. Al final cerré con un vestido de novia. Increíble. Y Y bueno, yo lo que les recomiendo a los chicos o para quien vaya dirigido este programa es que pues hagas lo que te gusta, ¿no? Si hay algo que te hace feliz, que te complementa, que te lleva a ese espacio en el que tú puedes ser creativa o creativo, pues que lo hagas, ¿no? Viene de escuela secundaria técnica, se los debo así decir. Es. ¿Cuál era tu secundaria técnica? Bueno, yo estudié en la Rafael, ¿dónde? La que está en Lago Alberto. Soy generación muy, muy, muy lejana. Pero bueno, la verdad es que ahí me gradué de técnica en electricista y el día de hoy se cambia focos también. Entonces, fíjate.
No sabe uno las vueltas que da la vida. Pero sé, Katy, de pronto aparece en el camino de ustedes y descubren una beta ahí, descubren, empiezan a explotar esa cuestión que estaba un poquito escondida, que son las habilidades y las pasiones. Fíjense que esto que nos dice Mayumi. Esto que nos dice Mayumi es muy interesante porque ella nos dice, dibujé, ¿no? Allí aprendí a dibujar, pero es un proceso que no es tan corto, que es en donde les enseñan que la figura humana dentro del diseño de modas tiene ciertas características, no es la misma proporción que se maneja en otros dibujos humanos como en el diseño de modas. Les enseñan texturas, cómo plasmar las texturas de la tela en el dibujo, los colores, las formas. Incluso los llegué a ver haciendo maicena para poder hacer volúmenes o las... Sí, por ejemplo, cómo hacer un acabado tipo satinado con barniz de uñas. Exacto. O sea, para que precisamente tus diseños tengan textura. Entonces... Claro, para que en un momento dado tu carpeta que enseñan a elaborar su... ¿Cómo le llaman? Que es por temporada. Las colecciones. Una colección, exactamente. En tu colección puedes mostrarla al cliente, digamos, y el cliente perfectamente puede visualizar cuál es la propuesta desde el tipo de tela, los colores, las formas, en fin. Eso es un proceso que no es tan así. Te aprendí a dibujar, es larguito, ¿verdad? Sí, claro, porque pues trabajar con la silueta humana casi fueron una semana. Y después trabajar con el rostro, bueno, los ojos es increíble, ¿no? Y luego es bien tremendo porque terminas casi una semana trabajando en los ojos y al final en las colecciones nadie le pone cara, ¿no? Nadie le pone gurín. Exactamente, pero son proporciones que al menos uno debe de tener ya asimiladas. Sí. Bien, otra de las actividades importantes en todo Secati es el buscar experiencias para nuestros alumnos, el que todo esto que están aprendiendo en los talleres cotidianamente, diariamente, en algún momento lo puedan plasmar y puedan tener una proyección un poquito más allá de lo que es este espacio cerrado del taller. Estos son las pasarelas en el caso del diseño de modas. La pasarela, estos vestidos que ven ustedes, yo creo que sí los puede tomar la cámara con un poco más de detalle para que nos platiques. Están bellísimos, no es cualquier diseño, están muy bonitos, son diseños que se mostraron en esta pasarela que nos comentaba Mayumi de Dark, que tuvo todo este ambiente Dark. Entonces, si nos quieres platicar un poquito del que tú... Mira, a mí me encanta ese segundo, este segundo vestido, ese, a mí me parece precioso, porque tiene como una falda... Descríbenoslo, porque yo no sé explicarlo. Bueno, estos vestidos se trabajaron diferentes técnicas. En este caso, con la falda, con la blusita, ahí se trabajó el petatillo. Sí, se ve lindo ese petatillo. Al igual que aquí, fue un tejido, todo fue hecho a mano y también se trabajó un petatillo. En algunos, por ejemplo, en el vestido acá se trabajó un halter. Aquí en la parte de atrás... ¿Qué es halter? Halter es una blusa que va hacia el cuello. Ah, y la espalda descubierta. Ah, entonces, muy bien. Entonces ahí fue la técnica, fue un tipo halter. Aquí también, bueno, el vestido de atrás está escotado, que es una otra técnica como de nudillo, que se entrelazan las telas y por medio de nudos se hacen los diseños. Sí. Ahorita se me olvidó el nombre un poquito, pero... Pero bueno, entonces cada uno de los vestidos se trabajaron diferentes técnicas. En este caso, pues yo presenté una colección, Dark, inspirada, por ejemplo, en algunas vestuarios un poquito vampirescos, un poquito, por ejemplo, este vestido fue con el tiempo, ¿no? Que se llama El Tiempo. ¿Por qué? Porque pues, tiene relojes, tiene... Hay varias cositas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, también poner las flores en los vestidos, ¿no? Entonces tiene el detallito de las flores. Me encanta. Ajá. Esa falda que lleva unas flores moraditas va justamente con el corset Con es que también se trabajó el tipo halter y petatillo, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, en el vestido de aquí, no se aprecia un poquito, las telas son de calaveras. Ah, sí. Ajá. Entonces tiene una caída en picos. Y bueno, a la hora de caminar y a la hora de moverse, que tiene mucho movimiento el vestido. Muy bien. Entonces, y aquel negro tiene una falda abajo. Es completo. Ajá. Aquí se le llama, tiene una cola atrás y la manga es tipo medieval. Ajá. ¿No? Perfecto.
Entonces, bueno, pues es un poquito de lo que yo hago. El día de hoy sigo diseñando. Entonces tengo una tienda de ropa que se llama Brujas Dark Cottage Shop. Entonces, algunos de los diseños los pueden encontrar ahí. Estos diseños nada más fueron exclusivos para la pasarela, pero el día de hoy sigo diseñando, sigo vendiendo los diseños que hago. Excelente. No de manera de producción masiva, ese es después el negocio que estoy por emprender, pero sí algunos de los diseños sí los podemos hacer sobre pedido y sobre diseño. Fíjense qué maravilla el poder descubrir una pasión por una actividad y de pronto pues seguir trabajando en ello. Un día llegaste al CECATI sin saber lo que iba a suceder en un futuro, encontraste esta beta y seguir trabajando en ella, eso es lo más bonito. Además tienes también otro negocio, una cafetería. Así es, tengo una cafetería, se llama Brujas Dark, ahí también nos pueden encontrar Galería Café, estamos en redes sociales y estamos en Instagram como Brujas Dark Galería Café, la tienda aparece como Brujas Dark y bueno, también ahí hacemos muchísimas cosas, o sea, no terminamos de crear porque, bueno, pues todo lo que tiene CECATI es toda la gama de posibilidades y de talleres, ¿no? Ahorita platicando con lo de gastronomía, digo, también se me antoja de repente empezar a cocinar y diseñar y idiomas, o sea, puedes encontrar toda una variedad para obtener herramientas para tu vida. Así ¿no? es, exactamente. Pues bueno, jefa de vinculación, vamos cerrando, si nos das un panorama de cuáles son las especialidades que están en el CECATI para que vayan a inscribirse. Claro que sí. Nosotros en el CECATI 173 impartimos lo que es la especialidad de diseño de modas, confección industrial de ropa, inglés, francés, informática, contabilidad, alimentos y bebidas, estilismo y diseño de imagen, cosmetología, administración, y bueno, pues ahí los esperamos. Como comenta Mayumi, la verdad es de que hemos tenido muchas satisfacciones, hemos tenido excelentes alumnos y que afortunadamente han podido compaginarse, han podido lograr lo que ellos desean, ¿no? Desde aprender hasta generar una fuente de ingresos para su familia. Así es, en distintos horarios están ustedes, turno matutino y vespertino. Exacto, sí, nosotros tenemos lo que son cursos matutinos, vespertinos, también contamos con lo que son cursos los días sábado y dependiendo del curso, bueno, pues nuestros horarios van desde las 8 de la mañana y el último curso lo tenemos cierra a las 9 de la noche. Excelente, pues ya escucharon ustedes cerca del Metro Nativitas, el CECATI número 173, ¿verdad? Sí. Pues agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Es importante para nuestro público el conocer lo que CECATI ofrece, en particular este CECATI 173. Ya saben, nuestra página aparece en la cintilla. Vamos a tener el siguiente programa con otros alumnos del CECATI. Así es de que no se lo pierdan. Esto fue Formación en Acción. Nos vemos la próxima.